Volvemos con más ABC Rural. En el bloque de correspondencias tenemos algo muy interesante. Hemos seleccionado una carta especialmente para poder explicarles algo que nos gustaría comentarles. El señor Antonio Rojas nos escribió a rural@abc.com y nos preguntó de cómo puede acceder a los programas de ABC Rural en Internet. Y nosotros le explicamos que es muy sencillo porque nuestro programa, aparte de estar en la página de ABC, que ustedes todos los domingos a las 9 de la mañana tienen el programa en vivo, lo pueden hacer a través de YouTube. Ustedes en YouTube entran a www.youtube y entran a la página de YouTube y ahí ponen ABC Rural. En ABC Rural pueden poner ABC Rural Paraguay y ahí van al canal de ABC Rural en YouTube. Una vez que están en el canal de ABC Rural, ustedes seleccionan qué tema quieren consultar. Vamos a ver un trabajo, casualmente en YouTube, donde presentamos al doctor José Espínola, que nos va a hablar de la vacunación de ovinos. Para ello, en YouTube ponen ovinos y ahí va a estar, o si no, vacunación de ovinos, y automáticamente va a salir el video como nos pidió el señor Antonio Rojas. Esperemos que todos los televidentes que en cualquier lugar del mundo nos escriban y nos den sus inquietudes, porque a través de este canal de YouTube, ABC Rural sigue con ustedes. La oveja, por su lana mismo, la presencia de lana, muchas veces dificulta aplicar algunas inyecciones o extraer sangre, etcétera. Por eso tiene su técnica. Para la aplicación de inyecciones subcutáneas se puede usar jeringa tipo pistola con aguja adecuada para la oveja. Esta aguja no es igual a la usada en bovinos. Las bovinos son más gruesas, mucho más gruesas y más largas también, ¿verdad? Entonces esto es importante porque muchas veces en el campo se usan las mismas agujas para bovinos y no tenemos buenos resultados con el efecto que uno quiere lograr con el medicamento. Por ejemplo, si aplicamos ivermectina, que es una droga que va en muy poca dosis, muy poca cantidad en la oveja, va un centímetro. Si se aplica con una aguja gruesa, al sacar refluye el líquido, vuelve el líquido, y si vuelve medio centímetro, ya pierde validez esa aplicación. Por eso se puede usar con jeringa tipo pistola o se puede usar con jeringa descartable. Es muy frecuente usar la jeringa descartable en producción ovina y caprina, porque las dosis son pequeñas y las jeringas pistola normalmente son grandes. Si uno va a aplicar un centímetro o medio centímetro, es imposible con la jeringa pistola. Entonces se recurre a la jeringa descartable, que viene de 10 centímetros, hay otro que viene de 5 centímetros y de 3 centímetros. O sea que las dosis se puede ajustar muy bien. La misma aguja subcutánea se coloca en esta jeringa y es muy fácil de usar la jeringa descartable. Si yo voy a usar dosis pequeñas en corderos, por ejemplo, en donde tengo que poner medio centímetro de una sustancia, con este es fácil usar porque te marca justo, ¿verdad? Te marca justo. Esto yo no puedo usar con una jeringa pistola. Entonces, por eso es importante el uso de la jeringa descartable. Otro de los equipos que se utiliza para suministrar antiparasitarios vía oral a los animales es la cánula. El otro elemento que se usa para antiparasitarios vía bucal, se puede usar también la pistola si vamos a hacer en forma masiva. Se cambia la aguja por la cánula dosificadora. Es una cánula que se adosa, se enrosca a la pistola. Entonces con esto se carga y con esto se le da por vía bucal, ¿verdad? Hay dos tipos de cánulas también, ¿verdad? Esta cánula, pueden ver que el líquido que sale
salen por los costados. Sin embargo, esta cánula al apretar sale derecho, va al fondo de la garganta y muchas veces puede ser forma de enviar por falsa vía, si se va muy, muy rápido al fondo de la garganta. Es importante también sacarle el aire a la cánula. Cuando uno carga, hay que volver el émbolo y volver a sacar el aire, porque en el émbolo queda unos cuantos centímetros, puede quedar aire. En el otro tipo de dosificador, la sustancia sale por los costados, ¿verdad? Sin embargo, con este sale derecho. Y si uno va muy al fondo en la garganta y aprieta, puede enviar por falsa vía. En vez de va al esófago, en vez de tragar el animal, va a la tráquea y puede causar problemas, ¿verdad? Entonces estos son los elementos básicos para aplicar fundamentalmente inyecciones subcutáneas. Debe pasar, las subcutáneas normalmente son los antiparasitarios y los reconstituyentes, que son los más usados en ovejas. Sabemos que la parasitosis en ovejas es un problema fundamental, básico en nuestro país. Sí o sí se trabaja y normalmente acompañado con un reconstituyente, puede ser cualquier marca, ¿verdad? El doctor Espínola explicó qué elemento se utiliza para realizar las vacunaciones intramusculares. La otra forma es la intramuscular. Eso ya es esporádica, individual, vamos a aplicar antibióticos o algunas vitaminas que son esporádicas, preparación de animales para exposiciones, etc. Entonces, se usan agujas largas. Esta aguja número 18 es muy indicado para aplicación de esas inyecciones y con jeringas descartables, ¿verdad? De acuerdo a la dosis que uno va a aplicar, ¿verdad? Los antibióticos normalmente se usan 2-3 centímetros, entonces es la forma más adecuada de aplicar con esta jeringa descartable y con agujas largas. También si se va a hacer inyecciones intravenosas, se usa la misma jeringa y la misma aguja, tipo de aguja. Es para aplicación intravenosa, porque en algunos casos de enfermedades se debe usar algunos productos, por ejemplo, una intoxicación, un antitóxico, o se va a aplicar suero, entonces se usa la vía intravenosa.